Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes. Estamos como siempre en Bonita Radio tratando de hacer análisis con fuentes de información, recursos que son y tienen experiencia, además de son expertos y expertas en las áreas en las que queremos profundizar un poco más. Una de esas áreas tiene que ver con el proyecto 693, aquel que quiere limitar el acceso a las mujeres al aborto. Lo que ustedes saben es un derecho por vía de un caso judicial. Y en este momento, el fundamentalismo religioso que se instala allí en la legislatura de Puerto Rico trata de, bajo esa manera de pensar la legislatura, pensar los proyectos de ley, traer por vía de un proyecto que no fue a discusión pública ni fue a vistas públicas esas limitaciones. Vamos a hablar con Yanira Reyes Gil, profesora de la Universidad Interamericana, Escuela de Derecho, sobre cuáles son las particularidades que tiene este proyecto, que lo pueden hacer inconstitucional o no, cuáles son también las alternativas que se tengan alrededor de la aprobación de un proyecto que aparentemente tiene los votos por haber de alguna manera contubernio entre la mayoría simple del Partido Popular en la legislatura y el Partido Proyecto Dignidad con miembros del Partido Nuevo Progresista. Buenas tardes, profesora, bienvenida como siempre a Bonita Radio. Hola, muy buenas tardes, gracias por invitarme. Yo creo que la primera pregunta es, desde el punto de vista legal, ¿dónde ustedes le ven la posibilidad de inconstitucional de este proyecto de ley? Una cosa quiero mencionar, una de las cosas que ha estado mencionando, diciendo públicamente que incluyó en el proyecto de ley, en la exposición de motivos y en el informe de la comisión, la proponente principal, la senadora Rodríguez Bebe, uh-huh, es una interpretación incorrecta del precedente constitucional del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ese precedente constitucional del que estamos hablando es el caso de Planned Parenthood versus Casey, que fue decidido en el 1992. En ese caso, lo que hace es cambiar el sistema de trimestres que había establecido Roe versus Wade y dice tres cosas principalmente. Establece un periodo de viabilidad. Dice que cuando el feto es viable, que no lo puede identificar exactamente cuándo, porque eso es un criterio médico, antes de ese periodo de viabilidad, el derecho de las personas embarazadas se reafirma, o sea que las personas embarazadas tienen derecho a terminar su embarazo antes de su periodo de viabilidad. Y segundo, que si el Estado o el territorio hace alguna restricción, no puede establecer una carga indebida, un undue burden. Pero después del periodo de viabilidad, los estados podrían legislar con respecto al aborto siempre y cuando
protejan, tengan una excepción para proteger la salud y la vida de la persona embarazada. La senadora Rodríguez Bebe dice que Pennsylvania versus Casey le da carta blanca a los estados y a los territorios de prohibir el aborto en cualquier momento, y eso no es correcto. El estándar es bien claro, tiene siempre que establecer una excepción para proteger la vida y la salud de las mujeres. El proyecto 693, del cual estamos hablando, no establece una excepción de salud. Es una prohibición después de la semana 22, que de eso de la semana 22 también podemos hablar, después de la semana 22, una prohibición, y la única excepción que establece es con respecto a una emergencia médica que implique la muerte o una incapacidad irreversible de la persona embarazada. No incluye salud, sobre las mejores condiciones de salud, no incluye procedimientos que puedan afectar la salud de la persona embarazada, no incluye asuntos de defectos congénitos del feto, no incluye emergencias que tienen que ver con, por ejemplo, cómo fue esa mujer embarazada, cómo quedó embarazada, si fue por una situación de violación, si fue por una situación de violencia doméstica, nada de eso está contenido. Por eso, de acuerdo al estándar del caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos, planteo que es inconstitucional. Pero además, bajo el estándar de Puerto Rico, también es inconstitucional, porque el derecho a la intimidad en Puerto Rico es más fuerte, es más amplio que el derecho a la intimidad bajo la Constitución Federal. Y ya en Puerto Rico se decidió esto desde 1980, en el caso Pueblo versus Duarte Mendoza, y ahí el tribunal dijo que salud incluye tanto salud física como salud mental. Mental. Y eso no está incluido en este proyecto de la senadora Rodríguez Bebe. Cuando yo digo que el problema o el planteamiento de esta legislación va definitivamente atravesado por un interés del fundamentalismo religioso, lo digo porque realmente si no se encuentra en la legislación el expertise, y sobre todo sobre la base de discusión científica y sobre la base del derecho mismo, estaríamos pudiendo decir que se quiere legislar solamente por el principio de favorecer a unos grupos fundamentalistas religiosos que proponen que el feto es vida y se está matando a un no nacido, ¿verdad? Ajá. Sí, definitivamente. Y si uno escucha las expresiones de la proponente Rodríguez Bebe, ella dice que la razón por la cual no llamó a vista pública es porque esto es un asunto que nadie puede debatir. Nadie puede debatir que no está bien matar un niño. Fíjate cómo ella no permite posiciones en contrario. De hecho, ella le pidió de manera bien selectiva a algunas personas memoriales, personas que apoyan su agenda en contra del aborto, pero no le pidió memoriales al Colegio de Médicos Cirujanos, ni la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Puerto Rico, ni a las Escuelas de Medicina de Puerto Rico, ni a las Escuelas de Derecho, a nadie. Ella le pidió memoriales solamente a la gente que apoyaban su visión, que apoyan su agenda fundamentalista antiderecho. En términos del no pedido de la no propuesta de vistas públicas, cuando se supone que sea parte del procedimiento parlamentario, legislativo, ¿qué podría decir esto con relación precisamente al principio mismo del balance de poderes y la capacidad o incapacidad que tengan las personas que estamos, ¿verdad?, que somos pueblo, de intervenir en los procesos políticos, en este caso legislativos, con relación a un derecho a favor de las mujeres? Definitivamente es que estamos hablando de un proceso que es totalmente contrario a la democracia. Es un proceso no democrático en la medida en que aún estamos hablando de un, no estamos hablando de ponerle un nombre a una calle.
No estamos hablando de un proyecto que no tiene ninguna repercusión en la vida pública en este país. Estamos hablando de un proyecto que tiene repercusiones médicas y que tiene repercusiones en términos de los derechos fundamentales de la mitad, de al menos la mitad de la población de este país. Y en esa circunstancia, esta persona, este grupo de senadores y senadoras han decidido que no les importa, que no les importa escucharnos. Y fíjate que aún después de que cerraron el proceso de recibir memoriales, porque no solamente que no hicieron vistas públicas y que no le pidieron memoriales a estos sectores, sino que aprobaron ese informe en 2 días. O sea, sí, que no le dieron oportunidad a la gente que tenía interés de hacerlo. No solamente es que no le permiten hacer esos memoriales, sino que aún después no se le considera. El Colegio de Médicos Cirujanos emitió un memorial que se ha distribuido porque no lo incluyeron en el informe de la comisión, que dice precisamente que ese proyecto está equivocado en cuanto al asunto de la viabilidad. Ese concepto de la viabilidad no se puede fijar en un momento arbitrario. Dicen que eso es un criterio médico. Y no un criterio legislativo, que hay muchísimas razones por las cuales un feto puede no ser viable al momento de la semana 22. Y el cerrar las puertas, al debate público, crea entonces que se envíe al Senado un proyecto de ley que es incorrecto, que es contrario al criterio médico y que es inconstitucional, precisamente porque se le cierra la puerta a las personas que podrían aportar al proceso legislativo mediante su conocimiento experto. ¿Cuáles son las posibilidades de este proyecto ser aprobado el próximo lunes, que entendemos que va a bajar porque ellos entienden que tienen los votos? Las posibilidades, una vez esto ocurra, solamente quién podría tener capacidad de recurrir a los tribunales y establecer que este proyecto es inconstitucional. Después de la aprobación, si se aprueba el proyecto en el Senado, pues todavía queda el proceso en la Cámara. Que yo pienso que el proceso en la Cámara, espero, ¿verdad?, que el proceso en la Cámara sea distinto y que sí permitan una discusión más amplia y que se celebren vistas públicas. Después de si se aprobara en la Cámara, que yo espero que no, que se den cuenta de que es un proyecto detrimental para la clase médica y detrimental para las mujeres y personas gestantes en este país, pues entonces queda el gobernador, ¿verdad? El gobernador todavía podría vetar el proyecto, porque el gobernador ha dicho en muchas ocasiones que él no quiere quitar derechos fundamentales, y esto sería eliminar algún derecho. Posteriormente, si el gobernador lo aprobara, pues como estás preguntando, pues tendríamos que pensar en un cuestionamiento judicial a la constitucionalidad de la ley, y eso, para que se pueda hacer, tiene que haber una legitimación activa o standing. Claro. Uh-huh. Así que tiene que haber una persona o alguna organización que pueda probar que ha recibido un daño. Así que tendríamos que buscar o proveedores de servicio de aborto o personas que, estando en una situación de necesidad de acudir a una terminación de embarazo posterior a la semana 22, se le haya impedido, y que entonces pueda de esa forma acudir a los tribunales. Pero eso es un daño que no queremos. Mira, otro de los asuntos que debemos mencionar es que no hay necesidad de que se legislen sobre problemas inexistentes. En este país no existe un problema de aborto posterior a la semana 22. De hecho, una de las cosas que dice la senadora Rodríguez Bebe es que aquí el derecho al aborto está al garete, que no está regulado. Eso no es correcto. Claro. Hay un reglamento del Departamento de Salud que regula los proveedores de servicios de terminaciones de embarazo. Y la data que sale de ese proceso de reglamentación del Departamento de Salud es bien clara, de que aquí casi no se realizan abortos por encima de la semana 22. Y a nivel de Estados Unidos,
es menos del 7% de todos los abortos que se realizan en los Estados Unidos posterior a al punto de viabilidad. ¿Cuáles son los que sí se realizan? Se realizan por situaciones de emergencia. De emergencia. Se realizan porque la mujer está en peligro, porque la persona embarazada tiene una condición de salud muy grave, porque el feto viene con defectos congénitos, porque viene con microcefalia, porque viene con espina bífida, porque la mujer o la persona embarazada quedó embarazada por un acto de agresión o por un acto de violación o por una menor de edad que es embarazada por un familiar. Son situaciones extremas y situaciones de emergencia que si se aprobara este proyecto, estaríamos obligando a estas personas que están en esa situación extrema, crítica, emergencia, a terminar un embarazo, esos embarazos forzados. Y cuando uno escucha, ¿verdad?, que en el mundo hay embarazos forzados, uno se escandaliza, porque eso es tortura. Y eso es de lo que estamos hablando aquí. Yo quiero hacer un paralelismo, quizás volvimos a los años 90, cuando Patricio Welch, que era un líder de la Iglesia Católica, de una organización pro vida, bien de mucha voz y de mucho trabajo hacia afuera en la Iglesia Católica, en los años en que las redes sociales no eran parte de nuestros medios de comunicación y las plataformas digitales. Pero fue muy vocal en Puerto Rico, al punto de que era el que llevaba protestas a las clínicas de aborto, el que tuvo una manifestación pública, yo creo que cada semana, no solamente en las críticas, en la legislatura, hicieron cabildeo legislativo. Yo esta mañana me levanté pensando que volvimos a los tiempos de Patricio Welch. Patricio Welch está vivo, está en Estados Unidos, obviamente ya no tiene el respaldo que tenía en aquel momento porque la Iglesia Católica ha cambiado, pero la Iglesia Católica ha cambiado y parecería no haber pasado por Puerto Rico en el caso de Joan Rodríguez Bebe y otros. Estaríamos hoy en una complejidad mayor a lo Patricio Welch en los años 90, cuando vemos que desde donde se está emitiendo ese mensaje de conservador, ese mensaje de limitación de derechos, es desde la legislatura de Puerto Rico, a través de un proyecto que se dice ser proyecto dignidad y que parte del fundamentalismo religioso de diferentes movimientos, porque la Iglesia Católica también es una iglesia histórica, pero obviamente está metida ahí Joan Rodríguez Bebe. A mí me parece que este crecimiento, o por lo menos el acceso de estos sectores fundamentalistas a espacios de poder en el país, puede ser muy peligroso, no solamente para las mujeres, sino también para todas las comunidades LGBT y todas las personas que defienden derechos civiles. La agenda de estos grupos es muy clara. Fíjate cómo estratégicamente la idea es empezar a cortar derechos donde sea. Ellos presentaron inicialmente el proyecto 950. Y como el proyecto 950 recibió tanto ataque, tanta crítica, retiran el proyecto. Retiraron el proyecto y presentaron este, porque entendían que este proyecto era más seguro que se aprobara, porque quieren empezar a minar, ¿verdad? A hacer huecos, a hacer dañar esa estructura de derechos que tenemos hasta este momento. Esto no es solo, no está pasando solamente en Puerto Rico, claro. Está pasando también en los Estados Unidos. Vemos cómo en los Estados Unidos hay algunos estados en los que se han empezado a aprobar proyectos de ley que limitan el derecho al aborto aún antes de este momento. El caso de Texas es uno de los casos más graves, ¿verdad? Que es el caso, la ley que establece la prohibición al aborto después del latido fetal. Uh-huh. Eso es alrededor de la sexta u octava semana. El tribunal, en el Tribunal Supremo se está esperando por una decisión que se espera que baje en verano de una ley de Mississippi que establece la prohibición al aborto después de la semana 15.
Pero esto está en conjunto con un montón de otras leyes antiderechos que se están aprobando. Fíjate cómo en Florida se aprueba una ley para prohibir que se hable sobre el asunto de la comunidad LGBT en las escuelas. Uh-huh. Y que se sigan minando derechos, particularmente a las mujeres y a la comunidad LGBT. Es un movimiento peligroso. Todos estos derechos se han ganado por décadas de lucha. Parece mentira que en el 2022 todavía estemos hablando de si las personas tienen derecho a controlar sus propios cuerpos, que las personas tengan que el Estado les obligue a mantener un embarazo que sea producto de una situación de violación o que mira tenga la salud. Un feto con condiciones mortales o que las mujeres se vean en una situación de salud terrible. Es increíble que todavía estemos hablando a estas alturas de la vida de una situación como esa. En efecto, como tú dices, parece un retroceso. No te digo yo las 90, estamos hablando de un retroceso de antes de los años 70. Exacto. El caso Roe versus Wade fue decidido en el 1973. 73. Y eso no quiere decir que antes de eso no hubieran abortos. Habían abortos. De hecho, Puerto Rico era un lugar donde venían gente de Estados Unidos a realizarse abortos en Puerto Rico. Lo que ha cambiado es que ahora los abortos son más seguros. Seguro, y claro. Mueren menos mujeres en procedimientos clandestinos de aborto. Estamos forzando a la gente a acudir a métodos inseguros, determinaciones de embarazo y a muertes a causa de abortos clandestinos. Bueno, profesora, yo hago siempre la pregunta de hacia dónde vamos y sobre todo con el asunto del standing y quién tendría capacidad, porque estamos también ante un Estado, sobre todo un Ejecutivo, que ha demostrado la flojera desde el punto de vista nuestro, en el momento en que se le presenta la posibilidad de que los votos vengan del fundamentalismo religioso. Y en ese sentido, pues ahí hay un quid pro quo del legislativo y el ejecutivo que no sabemos en qué pare. Yo lo que creo que estoy segura es que las mujeres y el movimiento de mujeres, jóvenes y no jóvenes, se van a tirar a la calle como se han tirado a la calle en tantos otros reclamos de derechos, y este definitivamente no va a ser la excepción. Así es que gracias por eso, por las consabidas, sobre todo, demostraciones de que hay un derecho más allá que está ahí, que está planteado, que hay incongruencias incluso en esta legislación con lo que es el derecho a partir de los casos y precedentes. Me parece también interesante que la licenciada, perdón, no es licenciada, lo he dicho siempre, Joan Rodríguez Bebe estudió derecho, nunca ha revalidado. Interesante que sea una persona que haya tenido acceso a la educación formal desde el derecho quien traiga una legislación que puede ser tan defectuosa desde el punto de vista constitucional. Gracias por eso. Seguimos, nosotros vamos a insistir en este tema, sobre todo que la gente tenga información, y ya vemos que hay unas campañas de llamatones al Senado, en este caso, que es quien primero está viendo el proyecto. Veremos a ver lo que pasa en la Cámara. Gracias, y nosotros insistiremos desde aquí, desde Bonita Radio, en que usted tenga información, porque el país tiene derecho a saber. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias.